Manualidad especial Día de la Madre. Como habéis visto, vamos a hacer un ramo de flores súper chulo de papel, así que lo bueno es que no se marchitarán las flores. Para ello vamos a necesitar folios de colores, o si no tenemos, folios blancos y luego los decoraremos, pegamento, tijeras, un palillo de brocheta y un vaso alto o un jarrón. ¡Vamos a ello! Vamos a aprender a hacer tres tipos de flores, que las tres tienen el mismo tallo, así que vamos a empezar por eso. Vamos a coger un folio y lo vamos a partir por la mitad a lo largo, y nos quedará una pieza como esta. Ahora, con un palito de brocheta, poniéndolo en diagonal, vamos a empezar a enrollar el folio de esta forma. Ahora, cuando hemos llegado al final, le ponemos un poquito de pegamento en la punta. Ahora saco el palillo de brocheta y ya tenemos nuestro tallo. Vamos a por la primera flor, que es un tulipán. Como el tallo ya lo tenemos, vamos a hacer la cabeza. Para eso vamos a necesitar medio folio. Yo ya lo tengo recortado. Ahora vamos a llevar la parte superior derecha hacia el lateral. Ahora, con las tijeras, vamos a recortar el rectángulo que sobra. La abrimos y volvemos a llevar la esquina superior derecha hacia la esquina contraria. Cuando lo tenemos así, apoyamos un triángulo en la mesa. Juntamos el centro de los dos y el otro hacia abajo. Y ahora vamos a llevar el pico de abajo hacia arriba, de esta forma. Y este lo mismo. Ahora le damos la vuelta y vamos a hacer la misma operación. Cuando lo tenemos así, vamos a poner el dedo índice en la punta de arriba, con las dos manos. Ahora, con los pulgares, vamos a coger estas dos solapitas y con los dedos corazones, estas dos, y vamos a juntarlas. Cuando lo tenemos así, veremos que tenemos un lado cerrado y un lado abierto. El lado abierto lo doblaremos ahora hacia el centro. Y la punta de arriba la meteremos por dentro. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo, con el lado abierto hacia el centro.
y la punta que nos queda por dentro. Ahora lo cogemos así y con el palito de brocheta hacemos este agujerito un poquito más grande. Cuando lo tenemos, por ese agujero tendremos que hacer un soplido para que la flor se hinche. Cuando la tenemos así, solo nos queda abrir los pétalos. Y ahora ya le podemos poner el tallo por el agujerito por el que soplamos. Vamos a por la segunda flor, que es la lavanda. Para eso vamos a utilizar un folio, vamos a cortarlo a lo largo, de esta forma. Vamos a utilizar solo un trocito. Vamos a doblarlo por la mitad. Ahora vamos a ir haciéndole cortecitos desde el principio hasta el final, pero sin que el corte llegue a este lado, dejando más o menos dos deditos o un poquito menos. Vamos a ello. Acordaros que el corte se hace en el lado que está doblado. El lado de arriba tiene las dos hojas. Cuando ya tenemos todo el folio cortado, lo abrimos y vamos a ponerle pegamento en el ladito que no hemos cortado. Lo pegamos. Y ahora cogemos el tallo. Vamos a ponerle un poquito de pegamento en una de las puntas. Vamos a coger la hoja con los cortecitos y con los cortecitos hacia arriba vamos a ir pegando la hoja de cortecitos en el tallo de forma de espiral. Cuando estamos llegando al final, vamos a ponerle pegamento en la parte de abajo y lo acabamos. Ahora vamos con el tercer tipo, que es una ramita con hojas. Para ello, vamos a coger un folio y lo vamos a partir por la mitad, de esta forma. Y otra vez por la mitad. Entonces tendremos un folio en cuatro partes. Vamos a empezar por el primero. Vamos a doblarlo por la mitad a lo largo. Y usando como eje el lado por el que hemos doblado, vamos a dibujar una hoja. Recordar que podemos hacer un montón de tipos de hojas. Vamos a recortarla. Yo ahora he hecho una hoja redondita. Vamos a hacer
otro tipo. El mismo procedimiento, doblamos por la mitad. Y vamos a dibujarla. Vamos a recortarla. La abrimos y vamos a ver cómo ha quedado esta hoja. Cuando ya tenemos todas las hojas que queramos, vamos a coger el tallo y vamos a ponerle un poco de pegamento en la punta. Lo pegamos así. Y ahora, con la otra hoja, igual. Bueno chicos, ya lo tenemos. Ahora si queréis podemos darle un toque más especial. Yo con pintura acrílica le he pintado por ejemplo al tulipán amarillito para potenciarlo y a la lavanda con moradito en las hojas. Ahora ha llegado el momento de poner las flores en nuestro vaso o jarrón de la forma que más os guste. Ahora tendréis que hacer una composición súper chula, por ejemplo esta va a ir aquí, a ver, por aquí debajo. Y ahora las hojas yo creo que por detrás, a ver... Así, muy bien, y así. ¿Qué os parece? Espero que os queden unos ramos igual de chulos y ya veréis cómo a la mamá le encanta. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!